Vamos ahora con hacer el pool de HCP en el mismo router para que ya el PC de Chile obtenga IP. Empieza a obtener IP. ¿Qué pasó, don Matías? ¿Se le suena mucho ese ventilador, don Matías? ¿No? No. Poringa le ocupa muchos recursos, ¿cierto? Poringa, taringa, esas páginas. A 100% CPU. ¿Por qué se le pega? ¿Qué? Ya. Está haciendo la tarea por Rincón del Vago. Y baja de Ares. Ya. Obtuvo la IP10 16.165. Ahora, ¿por qué nosotros obtenemos IP directamente con la tarjeta física con la actualización de GTC? Recuerda que hace un par de semanas yo lo estaba actualizando en la mañana. Para eso, el nuevo parche de actualización permite que directamente con la tarjeta de red se conecte a la red. Antes había que levantar una tarjeta virtual creada, que era una tarjeta en modo puente, y esa tarjeta era la que hacía salir a GTC, ¿verdad? Directamente. Tarjeta física, sale por la tarjeta física de los routers. ¿Llegaron tu distinto? Se daba problema, no conectaba, no había que poner una tarjeta, agregar una tarjeta de bucle invertido. Damos un nombre a la tarjeta y nos tenemos medio engorroso, ¿cierto? Ahora no, ahora directo, ¿cierto? Directo tiene que, y eso fue la actualización de este. Listo. El router ISP, ya que estamos en el mismo, vamos a hacer una ruta predeterminada hacia internet. Hacia internet. Para nosotros, son las 25 minutos más volvemos, ¿vale? 25, 30 minutos. Son cuarto, para las 12, 12 y cuarto. ¿Ya? Dejemos armado ya el rack para que empecemos a llegar a conectar y configurar.